verdad que de la situación que yo recibí en el ministerio, lo más gravoso estuvo dado en el estado en que recibí la obra social de las Fuerzas Armadas, que es el IOSFA. Y usted sabe que los hospitales militares son prestadores preferenciales, o eran prestadores preferenciales, volvieron a hacerlo, de la obra social del IOSFA. Para que usted tenga dimensión, el IOSFA nosotros lo recibimos con un déficit mensual de 400 millones de pesos por mes y tiene una deuda consolidada de alrededor de 2.000 millones de pesos. Todo esto generado en la gestión anterior. La gestión anterior, en una administración absolutamente irresponsable, lo que hizo fue, por un lado, dejar de que los hospitales militares dejen de ser prestadores preferenciales y por el otro, y habilitar terceros prestadores o otro tipo de sistemas privados de sistema de atención de salud. Eso generó dos problemas. Un problema fue que como los hospitales militares dejaron de ser preferenciales prestadores del IOSFA, lo que terminó pasando es que facturaban menos al IOSFA y eso generó desfinanciamiento de los hospitales militares. Y al mismo tiempo, como los otros efectores privados pagaban más, le pagaban más a terceros, terminó generando un desfinanciamiento del IOSFA. En esa situación encontramos el IOSFA en el momento que asumimos la conducción del ministerio. Lo que he hecho yo durante todo este tiempo ha sido tratar de ir resolviendo cada una de las situaciones que se iban generando, y obviamente una de las situaciones que nos preocupaba en demasía fue lo del Hospital Naval de Puerto Belgrano, que por suerte, con un esfuerzo conjunto presupuestario de la Armada y del Ministerio de Defensa y también del IOSFA, y con la entrega de nuevos insumos médicos y de nueva aparatología médica, hemos logrado ponerlo en condiciones para que sea absolutamente acorde la respuesta que tenga que dar ante una evolución más agresiva del virus, que es la situación ante la cual nos tenemos que preparar. Ministro, se habla de un dinero de algo más de 50 millones de pesos para el hospital de Puerto Belgrano. ¿Esto deteriora algunas otras funciones de la Armada? No, para nada, porque es, le digo, un refuerzo, una convergencia conjunta entre el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina. No, además, estamos haciendo inversiones en general en todo el sistema de salud y de sanidad militar del conjunto de las Fuerzas Armadas, porque usted sabe que además de ponerlo a disposición del conjunto del sistema de salud de la Argentina, tenemos una obra social como es el IOFA de 600.000 afiliados. Mensajes a todos los vecinos y el personal naval que está en la zona de Punta Alta, de Puerto Belgrano, es que se queden tranquilos, que van a encontrar en el hospital militar la atención acorde para el caso de que el COVID crezca en ese sector, ¿no? ¿Podría el Hospital Naval de Puerto Belgrano atender a otras obras sociales, afiliados a otras obras sociales en algún futuro? Estamos trabajando para cambiarle el estatus a los hospitales militares, que funcionen más como, sin dejar su pertenencia a las fuerzas, que funcionen más como hospitales descentralizados y que la misma administración del hospital tenga una mayor capacidad de negociación con otras obras sociales, lo cual le permitiría, además de extender su servicio, mejorar sus ingresos y ser mucho más eficiente.